El tema de Andreína, la joven que perdió la vida a manos de su pareja, el señor Kenken o Kenken, en Barahona, ha estado dándonos en la cabeza, entendiendo nosotros que debemos seguir investigando, que debemos seguir argumentando, que debemos seguir dando seguimiento y buscar más informaciones con relación a este tema. No creemos que esto fuera algo sencillo, como yo dije en el último video que grabamos de esto, sino que aquí debe haber algo detrás. Aquí hay algo que es lo que ha generado que esto sea un tema. Porque no por cualquier cosa alguien le quita la vida a otro. Y quiero hablarles de Andreína, principalmente en este caso. Ya sabemos un poquito del señor Kenken, quien es un empoera, lamentablemente, un empresario, una persona que estaba encargada de esta villa en Barahona, además de que también no había tenido ningún sonido, como que era alguien agresivo, como que era alguien problemático, al contrario, todo lo que se habla de él era que era una persona muy agradable, muy asequible, algo bien. Pero aparentemente al señor Ezequiel Terrero Kenken no le gustaban las imágenes que publicaba su pareja Andreína Medina en la red social de TikTok. Cabe mencionar que Andreína no publicaba nada fuera de tono. Sin embargo, sí publicaba contenido un poquito sugerente, un poquito, bueno, motivando quizás hasta los sexos, hasta el sexo, a que otros se interesen, y la forma de vestir y demás. Parece que esto desencadenó el problema con este hombre, que además tenía 54 años. ¿Qué edad tenía la muchacha? 24 años. Estamos hablando de 30 años de diferencia. Señores, cuando esa niña nació, ya ese hombre tenía una vida hecha. Ya ese hombre era un señor. Y miren esto ahora. Aunque no creo que sea simplemente por la diferencia de edad, pero la mente es el principal enemigo de las relaciones. Vean estos videos que hemos preparado en el recuento de Andreína, mientras esta usaba su TikTok con fotos, videos, bailando y haciendo cosas. Adelante. Llene, porque si tú no tienes la actitud de hacer el paquete tú, lo hago yo. Halo tú el paquete. No te llenes, porque si tú no tienes la actitud de hacer el paquete tú, lo hago yo. Halo tú el paquete. Bueno, ahí está el video, ahí están los videos que publicaba esta niña en su red de TikTok. Una persona joven, este tiempo de juventud, de este tiempo, son personas, son jóvenes que les gusta desafiar. Y más cuando son mujeres que tienen algún atractivo, le gusta a veces desafiar al hombre, más cuando el hombre es mayor de edad. Y casi siempre estas relaciones son porque una persona cubre gastos, compromisos y demás. No sabemos cuál era la relación de ellos fuera de esto, pero ahí se ve claro que Andreína hizo un desafío total. No estamos justificando esta acción de este hombre, claro que no, claro que no. Pero aparentemente ya esto era un tema que él tenía con su primo. Ya esto era algo que él había conversado en otras ocasiones con su primo. Mire lo que está publicando Andreína, primo. Mire la foto, mire este video, primo, pero venga acá. Yo he hablado con ella y no ha podido resolver. Es lo que interpretamos, que quizás puede darse en este caso. Pero quiero hablarles de otro tema también. Mientras tanto, vayan dando like y comentando lo que ustedes opinan de esto. Si ustedes creen que esto pudo haber sido la causa
de que este hombre se incomodara de manera tal que llegara hasta quitarle la vida a esta muchacha. Si ustedes creen que estos videos generaron celos, generaron tensión, generaron dolor, generaron algún tipo de incomodidad en el señor Ken Ken, que llegó hasta quitarle la vida a su pareja, la señorita Andreina. Este caso fue en Barahona, Andreina Medina. Y ustedes ahí tienen la oportunidad de comentar sobre esto. Comenten y compartan este video, denle like. Voy a hablar de otro tema. Lamentablemente, otro caso más de feminicidio. ¿Qué vamos a hacer, señores, para que los hombres, y miren qué cosa, hoy que se conmemora el Día de No Violencia contra la Mujer, esto es como normal. Casi siempre estas fechas pasan cosas como estas, conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esto pasó en Monte Plata, en el sector Los Botados. A solo minutos antes de conmemorarse el Día de la No Violencia contra la Mujer, un agente de la Policía Nacional le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó, el mismo caso. Una tragedia ocurrida la noche del viernes en el Distrito Municipal de Los Botados, en el municipio de Yamasá, en la provincia de Monte Plata. Según informes preliminares, un hombre identificado únicamente como Alfredo habría presuntamente quitado la vida a su pareja sentimental, conocida hasta el momento como Ginette. Posteriormente, el supuesto homicida habría decidido poner fin a su propia vida mediante arma de fuego también. Es importante destacar que esta información está sujeta a verificación, informaciones que están llegando, porque aún se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Las autoridades competentes están trabajando para determinar las circunstancias exactas que rodean este trágico incidente. Miren la foto de la pareja, mírenlo ahí. Estos dos jóvenes, señores. Estos dos, el policía y la otra niña. Lamentable, no sabemos qué pasó con ellos. No sabemos qué desencadenó este tema. No sabemos qué generó estas discusiones que terminaran hasta quitarse la vida el uno y al otro. Señores, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra ciudadanía, con nuestra gente, con los pueblos? ¿Qué es lo que ha generado que den tantos feminicidios? ¿Qué es lo que ha hecho que exista tanto odio en esta sociedad? ¿Qué estamos enseñando mal en las escuelas? ¿Qué estamos enseñando mal en los barrios? ¿Qué es lo que está generando toda esta estampida de personas quitándole la vida a otro? Es una situación difícil, pero no hay una solución a esto, lamentablemente. Simplemente alejarse. Cuando el asunto no está funcionando, quítese y déjele que pase otro. Que probablemente ese que pase le abra un camino más abierto y más oportuno para usted poder desarrollar su vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como @829music. Y el mío personal, que es @AdamLester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.